Ya tres. Estamos en Animal Kingdom. Magic Hour. Let's go straight into Pandora. Let's see. Primera parada, Navi River Adventure. Actually, I don't know what the name of this attraction is. I think it was that, but I'm not sure. Sebastián, llegaron. ¿Qué? Sí, gente. Está bueno, 50. Está, bueno, dice 50 es mucho, pero si avanza como estaba avanzando ahorita, sí, vamos a entrar adelante, porque ahorita, ahí, mira. Con K. Y segunda parada. Otra vez. Otra vez. Navi River Adventure. Pero con los nenes. Me tiene mi camisa brilla. ¿Dónde vamos ahora? Pues yo voy al baño. Nos persiguen, wherever we go. Mira, me casó la gente. Mira, allá hay más. Se separó el corillo porque se cerraron ahí para pasar al enjambre. El enjambre Rosita. Está brutal de que no es un roller coaster como Rock and Roller Coaster, pero es como Transformers. Excepto que it takes it to another level.
está como que a otro nivel. Yo dije cuando la cogí que era una experiencia religiosa. Me di cuenta que todo el mundo cayó con los snacks, Dios. Esto no lo incluye. Un garnishing es exclusivo. Todo el mundo cayó con el freaking slushy. ¿Sí? ¿Por qué? Hice un desastre con ella y me la viré ya. Dije, pues déjame no agarrar las dos cosas a la vez. Pero el sorbeto este es gigante. ¿Sabes? Demasiado dulce. Brain freeze. Yo canto verde salada de limoncito, como aquí lime. Como tú vieras. Oh, wow, ya. Yeah. Es que no le va a gustar el sol. ¿Te gustó, Carlito? Sí. Oh, it's a perfect day for your final solo checkout run, and you've got the not so empty today. Surprise! Yes, it pays off. Yo no había visto esto. Put your hands together for Striker. Gee, thanks, guys. Yeah, you're very welcome, Striker. So let me hear you repeat after me, nice and loud. Striker, you're the coolest. Striker, you're the coolest. Heck yes, I am. Here we go, free roam. There he Michael, is. Right you stay you, right Mike. There. I'm coming right at you. Oh, yeah. Whoa, hey, what's up? Rookie's wearing off course. Wait. No. Oh, I got it. Hey, what's up, Michael? Say bye, Michael. You know what? What? This is a free roam test. And I'm free roaming! All right, you know what? Hambre everywhere. Hambre de 15 años. We stopped for like 3 seconds and that's already lost. Vamos para Cali River Rapids ahora, por fin. Es temprano, but we're so hot. Yo huelo más china. Yo lo que huelo es a zombies. Hi, my name is Carlos Oliveras. Very good. Ay, la laptop último modelo. How many? Six. Carly, yo creo que te tienes que medir porque no vas a caber ahí. No, se ven. Estábamos que estaba lo de tapar las cosas en el medio de la casa. El teléfono se va a mojar, la cámara se va a mojar. Lo único que se salva es esto porque es una chon cámara. La que no se moja. La que no se moja es la única que va a sobrevivir. Deja de drama. Carlito. Oh, man. Adiós a la cámara. Carlos, cámara nueva, celular nuevo, todo se va a dañar, vamos a morir. Y la cámara de un mami. Carlitos, ¿cómo te mojaste? ¿Cuánto? ¿Más o menos? Más o menos. Ahora me estoy secando. Mira los pantalones. ¿Cómo vamos a mojar, Carlos? ¿Qué? Otras veces nos mojamos más. ¡Qué rayos! Ahora para atrás.
Ahora es que vamos para Everest, por fin. Bueno, qué bueno que la abrieron porque estuvo cerrado la mañana. En ese aspecto me gusta más el de Universal Studios. El de Universal, porque el de Universal, todos hacemos las filas al frente. Y al frente se queda el bebé con el papá. Y después simplemente se baja uno y ahí mismo se montan otra vez. Aquí no, se queda alguien esperando afuera. Here we go. Ah, pero el pineapple es door whip. El door whip es... El door whip es the best. Es como que... Es por eso que yo no como este, porque este es de leche. De leche. ¿Y el door whip es? De piña. Pero es que tiene que tener también... No. Las cosas. No. Es sorbet, basically. Eso es... Water base, yo creo. Sí, no es useless information. Sí, que yo creo que se lo pusieron en honor a la isla que hay allí, abandonada cerca del Contemporary. Mira, eso mismo. Hola. I see you. Ajá. ¡Míralo! ¡Míralo! Titi está viendo las gafas aquí. Yo como que, ¿qué pasó? We were coming in. ¿Qué? Y el tipo metiéndose en el medio. Sí, totally squeeze me. La otra señora, you're running over my little girl. Y yo, I'm not running over anyone. They're running over me. Look at the food and the view. Allá son las gradas. Tienen una vista brutal aquí. Hi, partners. Can you step up to one side for us? Welcome to the Pop Century. Very good. So, ¿cómo va la experiencia aquí en el Pop Century? Porque esta es la primera vez que tú te quedas aquí, right? Está bueno, sí. Está bueno. ¿Cuáles son los otros que te has quedado?
No sé, había una de... Nosotros nos quedamos en la de Lion King. ¿En el de Lion King? ¿Qué es? ¿En qué hotel? Ese de verdad que es el favorito. También nosotros en el Coca-Cola no, ¿verdad? El de... el All Star. Ah, pues viste, te acuerdas. Ajá. Entonces, ¿cuál ha sido tu favorito de todos los hoteles? Pues... el de Lion King. El de Lion King. Ajá, deberíamos ir a estar cruzando el puente aquí. Iba a grabar para decir que estamos otra vez volviendo a Animal Kingdom y que esto ha sido brutal porque ustedes se pudieron refrescar. Ay, sí. Pero yo estoy todo el día corrido. Sí, me pude mojar. Pero hoy sí que el challenge del maquillaje ha sido properly tested out, porque hoy sí que he tenido el maquillaje ahí cogiendo non-stop. Dilo otra vez. Titi, love you, baby. ¿Con papá? No sé, ay, but they're leaving now, so. Titi. Una pregunta, Titi. ¿Qué? ¿Por qué la máquina de Avatar se llama Pandora? No, ok. El área se llama Pandora porque el planeta se llama Pandora, el lugar. El área se llama Pandora. Es que yo creí que era Pandora de música. Entonces Avatar es, tú sabes que ellos, los humanos están ahí en una base y los humanos están transfiriendo su conciencia a los cuerpos. Fabricando esos cuerpos son avatars. Entonces, pero ellos, la raza de ellos se llama Navi. Los Navi. Está Avatar de Sortija. Pandora de Sortija. Pandora de música. Ah, ¿verdad? Pandora de Sortija, Pandora de música. Y Pandora de mundo. Ustedes saben cómo es, qué es Pandora, la verdadera Pandora. Exacto. La caja de Pandora. Estamos aquí again. No se me puede olvidar coger la taza. Ok, por fin vamos a Flight of Passage. Siempre que vamos a hacer el Shell Stop, un cast member hace que se queden escaneando la bandita. Ellos ya saben, como que se han montado más de 5 veces ya, saben cómo es la cosa. Ellos saben cómo es la cosa. ¿Cuánto dura? Mira, ¿a qué huele? A máquina. ¡Echa! Carlito, esta es la mejor. Esta es la mejor. ¿Cómo te sentiste? Bien. Sentía real, ya me uno estaba. Mira, dale, tu papita que está menos así soltando. Sí, yo también. Yo siento lo que está. Vamos a coger el agua. Sí, vamos a tocar el búfalo. Como que ahora. Es que me sentí como en un avatar. Sí, eso es lo que es la atracción, que tú estás en el cuerpo de un avatar que es compatible para montarse. Sí, la fumada siento en mi cuerpo ahora. La respiración. Y sentía la respiración del Banshee en las piernas, como que. De verdad que. Yo se lo dije. Que apretaba. Sí. Tú sentías, de verdad que todo es. Me siento que tiene mi cuerpo. En el Banshee ese. Pero grité como. Te gritaste como niña. Como quinceañera. Como en hambre. Le daba hasta el bebé. Ya vete, pon eso donde va. Mira las orejitas. Aquí es que vamos a probar Rocksteady con el Stephanie. I've kidnapped your baby. Yep. Vamos para Starbucks. Él está ahí pasándolo brutal. Tampoco yo. Aquí en Pandora.
Hello everyone, welcome to the Pond Century. La ha pasado bien y quiero decirle a Titi que la quiero, la amo y eso, pero cogí su cámara. Sorry Titi, pero quería hacer un video. La ha pasado bien contigo y contigo y los quiero mucho y la ha pasado bien. Bye. Veo que me trajo Carlito. Ah, sí, usted dice, vamos, avanza, vamos. Llévame a pasearte. Él dice, vamos a salir ya.